se entregó el Premio Nobel de Física, que fue otorgado al francés Pierre Agostini, al austro-húngaro Ferenc Krauss y a la sueco-francesa Anne Lullier. Los galardonados han sido reconocidos por sus experimentos que proporcionan a la humanidad nuevas herramientas para explorar el mundo de los electrones en el interior de átomos y moléculas. Y desde este programa, que hoy le dedico este bloque especialmente a Cristóbal Gorosito, en este programa estamos convencidos del valor y por eso promovemos siempre lo que es la ciencia. Y para hoy, coincidentemente con esta entrega de galardones, tenemos una entrevista imperdible porque lo voy a recibir con mucho orgullo a Martín Vázquez. Martín Vázquez es doctor en Ciencias Biológicas de la UBA, es cofundador y director científico de ERITAS, Medicina de Precisión, y es investigador de mi venerado CONICET. Así que le doy la bienvenida. Buenas tardes, doctor Vázquez. Guillermina Rizzo lo saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, un gusto estar por acá. El placer es nuestro, como dije recién en la presentación, desde este programa promovemos y defendemos a la ciencia y a los investigadores. Y haciendo un poco de archivo y mirando su historia, usted en una entrevista dijo: somos más microbios que humanos. ¿A qué se refiere con esa afirmación? Ah, qué bueno, qué buena pregunta esa. Bueno, sí, es verdad, digamos. ¿Qué pasa? En ese sentido, bueno, todos sabemos que nosotros tenemos una genética particular, nuestra propia, nuestras células, el genoma humano, que codifica la mayoría de todas nuestras funciones, ¿verdad? Pero desde hace un tiempo que hemos descubierto que no es solamente el ADN humano lo que hace nuestro contenido genético total, sino que también, digamos, somos millones de bacterias que nos acompañan desde toda nuestra evolución humana, ¿no? Entonces, en realidad, digamos, hoy tenemos que admitir que tenemos dos contenidos genéticos, el propio, el humano propio, que se ha evolucionado en la raza humana, y el que nos ha acompañado con los cientos de miles de millones de bacterias que nos acompañan en todo el cuerpo, pero principalmente, sobre todo, y el más importante, en el intestino, ¿no? Esto hace que más o menos haya un contenido de, por cada célula humana, 10 células aproximadamente de bacterias en nuestro cuerpo, y el contenido genético es más o menos 1 a 1 en peso, así que podríamos decir que somos una mitad y mitad, ¿no? Entonces, de alguna manera es lo que ahora llamamos como holobionte, sí. Es el término con el que nos referimos a un humano en su contenido genético, ¿no? O sea, nuestra propia genética más la genética de las bacterias y los microorganismos que nos acompañan. Un poco de ahí venía esa definición. Bien. Y en el último tiempo, y también con el auge de las redes sociales y demás, ¿no? Y la irrupción de Instagram y de tanta divulgación de este tipo de conocimiento, se habla mucho del genoma. Hace unas décadas pensar en secuenciar ADN parecía estar hablando de ciencia ficción, y sin embargo esto hoy ya es una realidad. ¿Qué nos permite poder tener esta secuencia? Buena pregunta. O sea, es verdad, digamos, que la tecnología fue evolucionando de manera que hoy podemos de alguna manera hacer lo que nosotros llamamos leer nuestro propio ADN. Primero hay que tener en cuenta que cuando hablamos de nuestro ADN, como dije, bueno, hay dos tipos, ¿no? El de las bacterias y el propio, pero volvemos un segundo al propio, que está en nuestras células. Es un contenido muy grande, ¿no? Son 3.000 millones de letras que componen el abecedario de nuestro ADN genético humano, ¿no? Qué buena metáfora, qué buena metáfora. Repítala porque me encantó. No, lo que decía es que, bueno, que son 3.000 millones de letras lo que componen nuestro ADN, en definitiva, ¿no? Recordemos que son 4 letras las de nuestro código genético, ¿no? Sí. A, T, C y G. Sí. Bueno, y son 3.000 millones de letras, o sea, es un libro entero, enorme, sí. Lleno de capítulos, y bueno, y es muchas veces tratar de leer todo eso requería de una tecnología que hasta hace muy poco tiempo era muy difícil de tener, ¿no? Hoy por suerte esa tecnología evolucionó, digamos, en los últimos 10 años, vamos a ponerlo, ¿eh? Evolucionó lo suficiente como para que podamos estar hablando que
podemos leer toda la genética de una persona humana o parte de su genética para poder, por ejemplo, empezar a ver propensiones a enfermedades o distintas enfermedades genéticas, cosa que hasta hace un tiempo era muy difícil, o era tecnología que estaba vedada a grandes centros, a grandes institutos de investigación, que hoy está mucho más accesible en los últimos 5 años, vamos a ponerlo, ¿no? Entonces, esa tecnología que llamamos de secuenciación de ADN o de leer el ADN, hoy es mucho más accesible y nos permite estar hablando de esta transferencia de conocimiento, ¿no? De lo que fue el genoma humano y su primera lectura allá hace 20 años atrás ya, ¿no? Que se hizo la promesa de que iba a cambiar muchas cosas y tardamos 20 años justamente, casi 20 años en poder ponerlo en manos de la gente, ¿no? Que es donde tiene que llegar el conocimiento. Pero bueno, como dice el tango, 20 años no es nada, así que, y para lo que es la ciencia, yo lo dije al comienzo, estoy muy conmovida con esta nota y con poder entrevistarlo, porque bueno, lo sigo, he visto sus charlas TED, que las recomiendo, porque uno a veces dice, ¿no? La ciencia queda en un plano muy abstracto, y cuando uno claro. hace este tipo de entrevistas puede entender que es parte de nuestra vida cotidiana. Y a eso venía la próxima pregunta. Usted es director científico de ERITAS, creo que lo estoy pronunciando bien. Y la pregunta es, de pronto una persona se acerca a su laboratorio y puede acceder a esta información a la que usted hacía mención. ¿Qué es lo que le posibilita a una persona decir, bueno, voy a estudiar mi secuencia y qué puedo prevenir, qué puedo determinar, cómo impacta esto en la vida de cualquier persona que nos está escuchando? Sí, o sea, gracias por la pregunta, en el sentido de que nosotros siempre decimos que la motivación que nosotros tenemos detrás de ERITAS, como dije, es poder trasladar esa información que descubrimos hace 20 años y que tardamos 20 años en poder darle sentido muchas veces a esa cantidad de información, porque como dijimos, recordemos que 3.000 millones de letras, como dije, es un montón de información, es como leer un libro gigante y hay que entenderlo. Bueno, nos llevó casi 20 años entenderlo bien, todavía no lo entendimos del todo, pero sí ya hay muchas cosas que uno puede trasladar el conocimiento a la gente, que como dije, tiene que ser la motivación última, ¿no? Trasladarlo a la gente para mejorarle la vida en algún aspecto. Entonces, ERITAS tiene dos unidades importantes, una que está destinada a pacientes, digamos, ¿no? Aquellos que ya tienen una enfermedad genética heredable, puede ser una enfermedad pediátrica compleja, un cáncer ya heredable, ¿no? De la familia, etcétera. Y ahí uno lo que hace con ese paciente es, bueno, leer su código genético para entender dónde está el error, ¿no? Poder decirle al paciente, bueno, mira, encontramos el error, es este, esta es tu enfermedad genética, esta es la causa. Y eso es lo que deriva en lo que llamamos medicina de precisión, que de alguna manera, al poder conocer el origen genético de la enfermedad, permite un mejor manejo del paciente o incluso modificar el tipo de droga que se le estaba suministrando, que a lo mejor no era efectiva porque no estaba destinada para su genética, y ahora sí, conociendo su genética, podemos destinarle una droga más efectiva, ¿no? Entonces, eso es lo que se conoce en términos simples como medicina de precisión. Pero en ese caso, nos llega el paciente ya con la enfermedad declarada. Hace un tiempo atrás, menos de 2 años, también nos pusimos a pensar, bueno, pero ojo, porque también hay un montón de enfermedades que la genética da una predisposición, ¿sí? O sea, no es una genética que condene a una enfermedad determinada, sino que es una predisposición. Y la genética, para entenderlo bien, muchas veces, en estos casos, de esas enfermedades que dan predisposición, necesita interaccionar con el medio ambiente. Y es esa interacción con el medio ambiente el que es el disparador, claro, de alguna manera, de esa genética que está dormida, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ese tipo de enfermedades, para que tengan una idea, son enfermedades crónicas generalmente, y las predisposiciones pueden venir por el lado de, no sé, enfermedades cardiovasculares, depresión, enfermedades autoinmunes, diabetes tipo 2, hígado graso, enfermedades inflamatorias intestinales. Bueno, hay tantas que se van desarrollando con el tiempo, ¿sí? O sea, es como una carga genética que llevo silente, pero que si la hago encontrar con el medio ambiente correcto, se dispara. Supongamos que uno tiene una predisposición cardíaca genética, ¿no? Pero está silente. Ahora, sí.
si yo hago buen ejercicio, no fumo, no soy sedentario, como bien, y una serie de cosas, probablemente esa genética nunca se dispare. Ahora, si yo hago todo lo contrario, ¿no? Soy sedentario, como mal, etcétera, etcétera, digamos, ahí puede ser que esa genética se termine disparando porque la predisposición estaba. Entonces, esta segunda unidad que abrimos va en función de la prevención. Ahí ya no llega un paciente porque no tiene la enfermedad declarada, sino que nosotros le hacemos un ensayo genético y de microbioma también, que son esos microorganismos que yo decía nos acompañan, para entender en su conjunto cuáles pueden ser las predisposiciones que tienen esas personas, y que conociendo esa información, con información fundada, validada científicamente, puedan tomar decisiones informadas a futuro. Es decir, si tengo cierta predisposición, bueno, tratar de evitar ese medio ambiente que va a ser disparador de esa genética de predisposición. Entonces, yo puedo conocer que puedo llegar a evitarlo, ¿por qué no quisiera, no? Obviamente que quiero, lo que nosotros juntamos con ese tipo de test, de alguna manera que queremos llevar a las personas hacia un envejecimiento saludable, de alguna manera, ¿no? Que en vez de disparar una enfermedad que la podría haber evitado a los 30, 40 años, la dilate lo más posible con buenos hábitos, si conozco mis predisposiciones genéticas. A eso apunta esta segunda unidad. Entonces, en resumen, de alguna manera tenemos la primera unidad destinada a pacientes que ya vienen con el problema y podemos darle un diagnóstico para que el médico actúe, y la otra unidad que es para el público general, para aquel público que quiere hacer una prevención de alguna manera, conocer sus predisposiciones y actuar de forma que sus hábitos se cambien, ¿no? Exactamente, me hizo recordar, ¿no?, un poco a la medicina oriental. Cuentan por allí que los orientales van al médico cuando están sanos para conservar ese estado de buena salud. Nosotros los occidentales vamos cuando ya no damos más para revertir el estado de enfermedad. Así que es muy interesante lo que plantea. Y en los últimos años se menciona mucha relación, algo usted refirió en la primera pregunta, a la relación que hay entre intestino y cerebro, ¿no? Yo sé que el nervio vago es como una autopista que conecta el cerebro con intestino. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es la microbiota y qué se puede diagnosticar a partir de esto? Sí, es muy importante la pregunta, porque efectivamente, o sea, hay una conexión bien clara a nivel de nervios entre el intestino y el cerebro. Entonces, también hay que entender que muchas de las cosas con las que nosotros interaccionamos en el medio ambiente, el primer contacto es por el intestino. Entonces, de alguna manera, es muy importante esa conexión, y a veces muchas cosas que nosotros pensábamos que empezaban en el cerebro, en realidad el disparador está en el intestino y lo lleva hacia el cerebro, ¿no? Y estoy hablando, por ejemplo, de enfermedades como depresión y otra serie de situaciones. Entonces, ¿qué pasa en el intestino, además? En el intestino está nuestro principal componente de microbiota, que son todos esos millones de microorganismos que nos acompañan desde tiempos inmemoriales, ¿no? Desde que evolucionamos como raza humana, y que tenemos como una especie de pacto con ellos, en donde de bienestar, en donde si nosotros le damos ciertos nutrientes, ellos nos dan a cambio otra cantidad de funciones que nosotros no podemos cumplir, y vivimos en armonía. El problema con todo esto es que así es como evolucionamos, pero digamos, en los últimos 100 años, y diría particularmente en los últimos 50, sobre todo vos muy bien mencionaste, en Occidente, nos empezamos a tratar bastante mal en la microbiota. O sea, teníamos como un pacto de nos ayudamos mutuamente, sí. Y en los últimos 50 años nos empezamos a castigar duramente con un montón de actitudes ambientales como ser la ansiedad, correr, estar apurado, vivir en las grandes ciudades, comer comida chatarra, comer comida ultraprocesada, y una serie de cosas en donde empezamos a generar desequilibrios. Y esos desequilibrios en la microbiota hacen y generan una cosa que llamamos como término disbiosis, que es un problema cuando ya nuestra microbiota no está en equilibrio. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, muchas funciones que la microbiota nos daba de bienestar se ven alteradas, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan los problemas. Y ahí es donde empieza un mal de los últimos 50 años, diría, que es lo que nosotros llamamos como inflamación crónica de bajo grado. ¿Qué significa eso? Es un pequeño desorden inmune. O sea, la microbiota intestinal coordina y regula mucho nuestro sistema inmune. Y cuando nosotros la atacamos y se ve desordenada, muchas veces nuestro sistema inmune también se desordena y genera esto que como que nos empieza a muy suave y lentamente y silenciosamente al principio,
a atacar a nosotros mismos, el sistema inmune, a atacar a nuestros propios tejidos. Y eso va generando un montón de problemas en nuestro cuerpo, ¿no? Es lo que llamamos en ese término inflamación crónica de bajo grado, es un pequeño desorden inmune, pero que es silencioso, pero que con el tiempo se va componiendo como si fuera una especie de interés compuesto en las finanzas, o sea, va sumando, sí, hasta que un momento deja de ser silente y ¡boom!, hay una enfermedad crónica, ¿no? Entonces, esas son las cosas que, si nosotros las conocemos, y conocemos si nuestra microbiota está bien o si necesita ser reequilibrada de alguna manera con nuestros hábitos, puede prevenir a futuro ese tipo de problemas. Y eso es algo que nosotros en nuestro test intentamos mostrar, intentamos generar como conciencia en la gente, ¿no? ¿Dónde lo pueden encontrar a usted y a su equipo y a su centro si quieren acceder a algún tipo de diagnóstico o consultarlos? Absolutamente. Nosotros estamos originalmente en Rosario, con oficinas en Buenos Aires, en todo el país, disponibles, por supuesto. Nosotros estamos en eritas.com.ar, y particularmente el programa que les mencioné recién, que es de prevención, destinado a gente que quiere, que no tiene ninguna enfermedad, pero que quiere entender cuáles son sus propensiones y cambiar sus hábitos. Es un programa, porque incorpora también sesiones de coaching con nuestras nutricionistas, etcétera. Se llama Rewell, ¿no? Rewell, Rewell, y si lo ponen en Google sale muy, muy fácil también, y ahí pueden encontrar el programa. Bien. Bueno, doctor, yo me hice un picnic escuchándolo y bueno, le agradezco su paso por el programa. Sepa que ha enaltecido este espacio con trayéndonos la ciencia, porque yo siempre digo, quien sabe mucho es el que puede hacer un conocimiento accesible para todos los que estamos escuchando. Así que muchísimas gracias por este tiempo. Yo les agradezco a ustedes la invitación y, bueno, disponible cuando lo crean necesario. Así que muchas gracias. A usted. Era Martín Vázquez, doctor en Ciencias Biológicas de la UBA, cofundador y director científico de Eritas, Medicina de Precisión, investigador de CONICET.